Aló. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó de qué? ¿Sabes qué hora es? Sí, son las 5, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Ayer hablamos y quedamos que nos íbamos a encontrar a las 3 de la tarde. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Y entonces que me dejaste plantada por tercera vez? Te estuve esperando en el parque por 2 horas como una estúpida y nada que aparecías. ¿Dónde estás metido, Leo? Yo. Estoy con Camilo. Otra vez donde el maleante drogadicto ese. Tú no entiendes que él no es amigo tuyo. ¿Tú crees que porque beben juntos y hacen quién sabe qué, son amigos? Pues déjame decirte que no. Ay, mía, ya empiezo, ya empiezo. Leo, lo que te digo es porque te quiero y me importas. No quiero que ese tipo te lleve con él a su perdición, porque eso es lo que él quiere. Ey, ¿sabes qué, mía? Ey, ocúpate lo tuyo, que yo me ocupo lo mío. Ey, tú no eres quien para decirme quiénes son mis amistades. Leo. Ey, bien, bien. Leo. Chamilla, loco. ¿Qué te digo? Ah, está cabreada porque tenemos que encontrarnos a las 3 y son las 5 y que cha, para mí se me olvidó esa vaina, loco. Por eso que yo no tengo guía, Alfred. Por eso yo no tengo guía, te andan preguntando y que a qué hora viene, con quién tú estás y con ellos. Yo prefiero estar solo así. ¿Y ahora qué vas a hacer, Frank? O sea, no sé, loco. ¿Tú no sabes qué hacer? Vamos a seguir fumando, papi. Vamos a llegar a fumar, papi. Vamos a llegar a fumar, papi. Aló, Katy. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? No puede ser, debes estar confundiéndolo con otra persona. Bueno, yo ahora lo voy a ver y voy a hablar con él. Dale, gracias. Ok, bye. ¿Qué sopa, compa? ¿Qué sopa, freno, concha? ¿No tienes nada por ahí para mí o qué? Habla, paga cuando tú querías. Chao, mando un día ahí. Ya, suave, espera más ahí nomás. ¿Qué buscas, mi amor? Nada, un vaso para tomar agua. ¿Puedo confesarte algo? Sí.
Sí, claro, dime. Te amo. Ay, ¿me puedes confesar otra cosa? Claro que sí, claro. ¿Pero me vas a decir la verdad? Sí. Bueno, Leo, ¿ya tú dejaste las drogas? Ahora sí tengo mi batería para recargar ahora más tarde, comba, porque viene una fiesta, al menos que hay que seco por ahí, que... Ey, que eso, pate, tengo un negocio, Fren. Habla. ¿Qué negocio? O sea, Fren, échate para acá, llega. Leo, mírame, ¿ya dejaste las drogas? Sí, mía, sí. Júrame. ¿Pero por qué te intento jurar? ¿No confías en mí? ¿Por qué no me lo puedes jurar? ¿Sabes por qué no me lo puedes jurar? Porque Katy te vio con el tipo ese, con el tal Camilo. ¿Aló, Katy? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Qué Camilo qué, mía? Con el maleante drogadicto ese que tienes por amigo. Hey, ¿sabes qué? El maleante drogadicto ese que tú dices, ese es mi amigo. ¿Sabes por qué? Porque el día que tú me des, él va a estar ahí. Porque ese es mi amigo de verdad. Y ya, no tengo más nada que hablar contigo. Pero escucha. Leo nada, no leo nada, mía. Me largo. Leo, espérame. Mira, bro, el negocio es este. Yo tengo un friendcito que tiene $3,000 y no sabe en qué invertirlo. Ahora, yo le dije que yo conozco un man que si le damos los $3,000, en 2 días nos los duplica, nos da $6,000 para atrás. ¿Y quién te dijo a ti que duplico plata en 2 días? Papá, esta es la parte que tú no entiendes, hermano. Cuando él te entrega esos $3,000, papá, tú te perdiste, friend. Nadie más supo de ti. Eso es mitad y mitad tú y yo, hermano. Y ven acá, ¿y si el man quiere lo suyo? Él me va a tener que llamar a mí y preguntar a mí por qué no te conoce a ti. Cuando él me llama a mí, yo le digo que esa vaina, quién sabe si lo tumbaron o lo metieron preso. Eso yo no sé qué pasó, tú sabes que este mundo es de maleantería, hermano. Entonces, si vas a hacer el tiro, tienes que llevar un buen fajo de plata para que el man vea que la vaina es seria. Entonces ya ahí hacemos el trance y todo está bien. ¿Tú qué me dices? ¿Va o no va el tiro? Dale, cuero, pues. Entonces, ¿qué sopa tú tienes todavía? ¿Tu mismo número? Oh, fío, tu mismo celular. Yo te estoy llamando, hermanito. De una vez pasa ese tiro. ¿Tú sabes qué es lo que es? Es para llegar. Leo. Hey, el mismo Pepón llega. Hey, que eso va, loco. Móntatelo, porque eso va, súbete. Sopa Pepón, ¿cuál es la onda, hermanito? El mismo Pepón, loco, ey, tenía tiempo que no te veía, hermano, loco. Desde el día ese que estamos en la fiesta de la casa de Susana, y ahí te desbarataste, te volaste todo empichangado y te fuiste y no supimos más de tu vida. Y ahí, a las 10 de la mañana, nos sacó la mamá esa ya el bien desbaratado todo el mundo, que ya le queríamos tirar la casa abajo. O sea, eso fue una demencia. Y ahí no supimos más nada de ti. Pepón, hablando de todo un poco, hermanito, ¿qué te parece mi nueva nave, hermano? Está a otro nivel, Fren. Ey, esta nave ahora me metí, mira, tengo radio, tengo sunroof, tengo airecito, estoy ribeteado a otro nivel, pero mentira, Fren, este carro no es mío, ¿no? Este carro es de la vieja de mierda esta que es la mujer de mi jefe, que ahora tras de eso soy chofer. Pero bueno, la vaina es que lo mejor de todo es que me dejan el carro todos los días. Así que te imaginas esa vaina, papá, eso es arranque todos los días apenas que yo salgo. Papá, tienes que arrancarte conmigo, hermano, tienes que arrancarte conmigo. Pepón, pero yo te voy a enseñar la verdadera adquisición mía, papá, mía. Abre guantero, papá, abre guantero. Mía, papá. Mira eso, papá. Ah, papá.
automática, papa, 25 tiros, papa, 9 milímetros, papa, esa sí es mía, eso no es nadie que me la deja los fines de semana, ni no, nada de eso, esa es mía. Así que cualquier problema, cualquier vaina, cachazo, romper de cabeza, lo que sea, papa, de una vez, papa, cualquier problemita, cualquier vaina, tú me avisas con tiempo, papa, y ahí está la que hay que corregir, esa es la que corrige todo. Hey, friend, eso es lo mejor que tengo ahora mismo de adquisición mía, hermanito, pero ya, guarda esa vaina, hermanito, que no tengo ni papeles ni nada, se te sale un tiro aquí, hermanito, y se me fomenta el revuelo y el chicharrón, así que mejor guarda esa vaina. Hey, Pepón, ¿en qué sopa, loco? O sea, ¿te voy como apagado, loco? ¿Qué te pasa? Ah, loco, que no, de pelear con esta ya, loco, que me tiene bien cabreado ya. Fren, es que te digo, tú todavía te andas con esa yal de masoquista y que, ey, no, hombre, Fren, loco, yo no estoy pa' esa vaina, tú no estás pa' esa vaina y que yal y vaina que te estén llamando y amargándote tu vida, loco. Pero yo te voy a quitar esa vaina, pa. Acabo de comprar una vaina ahí que está a otro nivel, hermanito, que eso, pa, tienes 20 palos de ellos, que habla. Tú tienes un santo, pero no eres babalao. ¿Tiene o no tiene los 20 palos? Habla lo que tengo. Bueno, hey, Fren, aquí es donde se separan los chiquillos de los hombres, Fren. Si yo voy a vivir, hey, esa vaina a mí me costó 40 palos y te lo estoy dando en 20. Así que tú cualquier vaina, me echas un cuento, me llamas mañana. Oye, todo está bien. A ver, vamos a ver.